Bien, yo recuerdo que cuando Alicia Ortega llegó al país a hacer noticias, e inmediatamente se abrieron las comparaciones de la forma de dar noticias entre Alicia Ortega y Nuria Piera, ¿verdad? Yo estudiaba comunicación en ese entonces y había un bando que se iba por Alicia Ortega y otro por Nuria. Y todo radicaba en... Los que defendían a Alicia decían que era mucho más profesional dando las noticias y que se notaba que era una periodista académica, ¿no? Los que estábamos a favor de Nuria en ese entonces, de lo que decíamos, bueno, académica que estereotipada, de una forma enlatada de dar noticias, además, de una forma muy fría de darlas también, ¿no? Y a favor de Nuria, nosotros alabábamos esa sensibilidad social que hacía notar Nuria en cada uno de sus trabajos investigativos, ¿no? Esa entrega. La vimos llorar, a Nuria también la vimos llorar en muchas ocasiones, ¿no? Nuria era más efectiva. Bien, entonces la cosa Nuria era mejor. sí, la cosa se debatía entre esas dos formas de hacer periodismo. Pero las cosas han cambiado y hoy en día las figuras también han cambiado, los medios de comunicación han cambiado, los dueños de los medios de comunicación han cambiado y con el fenómeno de Santiago Matías, que es actualmente uno de los propietarios de medios de comunicación más influyente, él tiene una apuesta ahora y en la figura de Ramón Tolentino. Entonces yo le pregunto a ustedes, para ustedes, ¿quién hace mejor periodismo? ¿Ramón Tolentino o Nuria Piera? Es que son muy diferentes, güey. ¿Quién Como que hace la mejor pregunta periodismo? no, yo creo que está fuera de lugar porque son completamente distintos. Está fuera de lugar. No hacen Sí, periodismo, no los no, no, dos. no, me refiero a la comparación, o sea, o quién haría mejor periodismo y son estilos completamente distintos. Por ejemplo, en los últimos meses, Tolentino se ha enfocado mucho en recibir denuncias. Se ha enfocado mucho en darle seguimiento a hechos lamentables de violencia, de gente que ha fallecido, etcétera, etcétera. Nuria no se ha dedicado plenamente a eso. Nuria es más investigación, más profundidad acerca de un tema. No solamente es canalizar, por ejemplo, o desenmascarar a alguien, o descubrir el que asaltó, etcétera, etcétera, sino que hay veces que Nuria ha hecho hasta 8 reportajes de un solo tema, sábado tras sábado, cosa que Tolentino no tiene. Tolentino no es un periodista investigativo en ese sentido. Él le da continuidad a las cosas que le llegan a través de su WhatsApp, como él ha dicho muchas veces, o por Instagram que le escriben miles de personas, dice él. Todos los días recibe denuncias, que de hecho él dice que ha estado tan estresado de tanta noticia mala que recibe, porque la mayoría de las denuncias son que me asaltaron, que me robaron, que le quitaron la vida a fulano, que etcétera, etcétera. Y él se estresa y se pone muy triste por eso, dicho por él. Él dice también, yo quisiera solucionar el problema de todos, pero son miles de mensajes que yo recibo todos los días y que además también tengo que hacer una labor de saber qué es verídico y qué no. Nuria Piera es otra cosa, o sea, es más... Más, insisto, más profunda en todo lo que tiene que ver como reportaje, como género periodístico. El reportaje tiene unas características que una nota informativa, que una crónica y etcétera, no tienen. Y Nuria es especialista en eso, en reportajes. Alicia Ortega, por ejemplo, desde mi punto de vista, no. Alicia Ortega, con el informe que ni siquiera lo sacó desde que llegó de Miami, porque acuérdense que Alicia Ortega estaba en Miami Sí, claro. presentando noticias, era presentadora. De hecho, la forma de comunicarse o la forma de decir una noticia de Alicia Ortega es superior a la de Nuria. O sea, tú te das cuenta en el léxico, te das cuenta en la sintaxis, te das cuenta en la forma de posicionar el cuerpo, en la forma de mirar las cámaras. Alicia Ortega se la come fácilmente a la hora de presentar una noticia. Alicia Ortega, desde mi punto de vista, es mucho más, porque tiene mucho más experiencia y adquirió desde muy jovencita en Estados Unidos la presentación de una noticia, que muchas veces ni siquiera ella hacía la investigación de la noticia, se la daban ya redactada y lo que tenía que hacer es Sí, mirar a pero cuadro, etcétera. Pero Tolentino bueno, y Nuria. entonces Tolentino me parece que no cumple, digamos, con esa función que tiene Nuria, de Entonces, ser una no, no, experta en un no se reportaje. pueden comparar. No, yo creo que no, no, para nada, para Pero nada. ¿estás de acuerdo en que son dos tipos de periodismo?
Sí, y diferentes, claro. Sí, uno es más, insisto, uno más es en denuncias. En el caso de Tolentino es más lo que tiene que ver con lo criminal, con la policía, delincuencia. Si se dan cuenta, Nuria no se mete mucho en eso. Denle un review en los últimos 10, 15 años. Nuria no toca tanto eso. Nuria es más enfática en todo lo que tiene que ver con corrupción, con funcionarios que no hacen bien su trabajo, con ese tipo de cosas. O, por ejemplo, sí le sensibiliza cuando hay abusos en el sentido de niños o de jovencitas. Uh-huh. Ahí sí, ahí se mete cuando hay violaciones o cosas así. Pero que ella esté investigando plenamente quién fue el que asaltó a fulano, quién llevó a tal, quién mató a tal, es muy difícil. Dices entonces que no hay punto de comparación. No, para mí no. Edwin, Nuria o Tolentino. Yo pienso que sí, que hay muchos puntos mejor de comparaciones. Porque Nuria Piera empezó haciendo lo que hace Tolentino. Independientemente de Tolentino, tiene una forma, tiene un performance que no tiene Nuria Piera. Cuando comenzó Nuria en el 9, por allá por 1987 aproximadamente, ella hacía muchos reportajes de contenido social. De hecho, el fuerte del programa eran reportajes de contenido social. ¿Dónde Nuria Piera hace un crossover? Yo digo un crossover a las grandes ligas del periodismo de investigación con la vaina esa que le hizo el Colegio Maharishi. Año 1988 aproximadamente. Lean ese tema porque es muy largo lo que, ¿verdad? No voy a decir tanto, pero ella cerró un colegio que representaba una competencia de alguna manera para los colegios católicos, que eran los que más estaban reinando en República Dominicana en ese entonces. Recuerden que no eran comunes los U.S. West Washington o Westbrook en inglés. No, eran colegios católicos y nada más gringo había uno que era el Carol Morgan, que eso era como inalcanzable. Sigue siendo inalcanzable. Sí, sigue, pero ahora hay más competencia. Sí, hay más competencia, pero el Carol Morgan, sí, pero es el top, güey. Sí, pero ya no es lo mismo de antes. Era uno solo. Pero bueno, seguimos. Lo que quería decir es que lo que hace Tolentino lo hacía Nuria muy al principio. Actualmente tiene más peso, actualmente tiene más arrastre y tiene más... punch, si se quiere decir. ¿Quién, Tolentino? Social. Lo que hace Tolentino. Uh-huh. No, bueno, será ya, porque está punto. En la plataforma más no, vista y escuchada. Bueno, lo que hace es Tolentino, lo que hace Tolentino tiene más arraigo. Sí, pero no por en sí mismo no, de su trabajo. Es no, por la plataforma no, en la que está, güey. Y él le está unes haciendo, el tema él y le unes está al haciendo tema. Precisamente lo que dejó de hacer Nuria. No, pero atender es la plataforma, a esos pequeños casos. Cuando Nuria inició no estaba en internet. Atender esos pequeños casos. Fernando. A la gente de a pie que le pasan cosas. Eso es lo que ha hecho Tolentino. Y a partir de ahí, él ha vendido una narrativa del hombre que se preocupa por el que menos tiene, ¿no? Y el que resuelve o el que denuncia esos casos. A Tolentino lo que le falta, ¿tú sabes qué es lo que le falta? Que no tiene, que tiene Nuria y él no. Un equipo de investigación, de verdad. No, y primero hablar bien, güey. Primero que hable bien. Eso ya es secundario. En este mundo ahora mismo, en primero esta vaina no importa. Primero que hable importa. Bien. Pero que se, no. él eso es tú que habla bien, no, Fernando. No, a la gente no le yo, importa pero esa él vaina. Tiene que hablar bien. A la gente hasta le gusta esa siéntate, vaina. Siéntate a escuchar le a Tolentino, le gusta wey. Que Tolentino diga y que se ponga así. No, le pero gusta no, a la gente eso. No, olvídate de esa vaina. Primero tiene que aprender a hablar bien. No, que es lo que tiene que aprender a hablar bien. Es lo que le hace falta un equipo de periodistas. Es más, la mayoría de esas mujeres que ejercen esos programas, ellas no son periodistas. Yulisa Céspedes, que tiene una gran vocación investigativa, que tiene un gran equipo de periodistas en su programa en CDN, ella no es periodista. Ella es comunicadora, muy buena, pero ella, profesional, periodismo no es. Eso no importa. Tampoco estoy acusándola de nada, ni acusándolos. Eso no importa. Tolentino... tiene ahora mismo más preeminencia, además de la plataforma, de que porque está haciendo un trabajo que a la gente le mueve el corazón. Él llega al tejido social dominicano, le llega. Y eso hay que reconocerlo. Tolentino, repito, a Tolentino lo que le falta es un gran equipo de periodistas. Es imparable. No, y además, ese tipo de denuncias que Tolentino está haciendo, denunciando bandas,
bandas que quizás para Nuria le lleven un tipo de denuncia de eso y la archiva, porque no, eso no está a mi nivel. Sí, eso no está muy por debajo, pero son situaciones que afectan a diario al ciudadano común en las calles. Entonces, Tolentino está cubriendo esa necesidad allí, está dando nombres, está, incluso ha tenido resultados, porque hay pandilleros de esos que se han entregado por Tolentino, ¿no? Que se entreguen vía entonces, vía esa él, labor social creo que es mucho más efectiva al dominicano de a pie, a los que más lo necesitamos. Nuria se ha encargado, tiene muchísimos años, enfocándose en la corrupción pública. La privada la olvidó, ¿eh? Creo que eso fue. La privada la olvidó hace mucho tiempo. Se ha estado concentrando en la corrupción pública. ¿Y qué ha pasado? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado con después de 20, 30 años de Nuria estar denunciando la corrupción pública? Lo único que ha pasado es que la corrupción pública ha seguido su evolución normal. Y Nuria ha subido su prestigio y su cuenta bancaria, supongo yo, ¿no? Es lo único que ha pasado, ¿me entiendes? En el caso de Tolentino, haciendo este tipo de denuncias, por lo menos vemos rateros presos que van a durar un tiempo en la cárcel y que no van a pagar. Y hay una contribución mucho más directa, aparte de que él se arriesga mucho más en esa labor. Eso también tiene su mérito. Y creo que es parte del periodismo también a arriesgar. Y lo que dice es que no sabe hablar. Es verdad, o sea, tiene mucha deficiencia. Pero, ¿cuál es la audiencia de la República Dominicana? Sabemos hablar. Y una de las misiones del mensaje es que el receptor lo entienda. Y si el receptor, en su mayoría, habla así, y tú le estás hablando... No te rías. Y le estás hablando Seguir hablando mal, güey, porque el receptor es ignorante y el receptor no está educado. No hay que seguir hablando mal. Pero, en efecto, quien se da mejor a entender es él. No a entender, sino quizá que el otro lo entiende mejor. Bueno. O sea, no él. Yo te voy a decir una cosa, o sea, Alvarito Arbelo, ¿por qué cambió su forma de hablar? Para darse a entender a una masa. Lamentablemente, esa es la masa de la República Dominicana. Entonces, eso hay que analizarlo por ahí. No, y hay algo. Álvaro Arbelo, tú dijiste, cambió su forma de hablar. Cambió. Álvaro Arbelo. Claro. Bajó. Claro, él está allá arriba. Sí. Álvaro bajó. Para los que no sepan eso. Ramón Tolentino. Para los que no sepan, pero, porque Alvarito tenía años siendo un intelectual. No. Álvaro, y nunca pegó. Sigue, Álvaro Arbelo era diferente ahora. Trabajaba en programas de deportes. Era un tipo que hacía, que hablaba de, escribía de cine. Muy bien, que escribía de todo, cine. De todo. Ahora, Álvaro bajó. No. Tolentino es uno de los nuestros. Esa es la diferencia. Tolentino es uno de los nuestros y por eso todavía tiene más arraigo en esta época. Además, te voy a decir algo. Pero estábamos hablando de la comparación. Ramón Tolentino. Como periodista. Ramón Tolentino. La efectividad del periodismo. Me recuerda algo. El final de esa historia es terrible, pero yo me quedo con el principio de eso. Hay un documental en Netflix que se llama Killer Ratings o Ratings Asesinos, de un productor, presentador brasileño de la región de Manaus, que ya ustedes saben, Brasil inmenso, y esa región de Manaus es inmensísima. Pero ese señor tenía un programa de denuncia, tenía un estilo así, muy de campechano, muy de pueblo, se ponía del lado del pueblo y era estilo de Ramón Tolentino. El tipo no quedó bien, y yo no les quiero decir más, porque como que voy a matarle, porque el tipo hacía unas cosas que tú dices, ¡oh, y qué fue! Pero lo que yo hablo por el arraigo que tiene, por la pegada que tiene Ramón Tolentino, él me recuerda a ese señor. Y lo único que yo le podría desear a Tolentino, que esas denuncias como las que él ha hecho sean legítimas, y espero que sea así. Me parece que son así. Y lo otro, rodéate, trata de ligarte. Si no lo hace Santiago Matías, pues lo hará otro. Otro, rodéate de un equipo investigativo profesional que ahora estás en el prime y ahora no te van a decir que no. Nadie te va a decir que no ahora mismo. Ningún periodista bueno te va a decir que no.
O sea, de una redacción que trabaje en cualquier canal de eso, que esté desperdiciando su talento, esos canales que la mayoría que pagan mal. Bueno, alguien de talento, de esos que están por ahí, van a decir, ay, mira, trabaja conmigo, te voy a dar par de pesos más y ven que vamos a hacer un programa de investigación semanal de Tolentino para que tú veas. Sí, lo que pasa es que Fernando tiene un asunto con la profesión, ¿no? Con la preparación y la academia. Y no solamente con eso, sino con el respeto que le tienes que tener tú a tu profesión. A la carrera, sí. A mí me parece que todas las profesiones, como lo estaba diciendo ahorita Edwin, antes de iniciar el corte, la medicina, no es lo mismo que el periodismo, etcétera, etcétera. Es verdad, puede ser que sí. Simplemente porque con la medicina atentas contra la vida de un ser humano. O lo salvas o lo matas, intencionalmente o inconscientemente, si no eres un profesional de eso. Pero yo creo que así también puede suceder con el periodismo. Si tú te estás dedicando a eso, tienes que ser un profesional de eso. A mí me parece, y yo creo en la excelencia. Yo no sé ustedes, pero hagas lo que tú hagas, como profesión, tienes que ser excelente. Y pero el eso hecho no depende de una academia. Espérame, no, por supuesto que no. Va a depender de ti también, pero va a depender del sentido que tengas de tú querer ser cada día más profesional. Uh-huh. Y si tú sabes, aunque hagas conexión con el receptor, como ustedes dicen, porque manejan los códigos y el lenguaje y es el mismo, pero si tú tienes esa motivación de querer ser cada vez más excelente, tú tienes que mejorar eso. Tu estilo no lo vas a perder. El estilo de Tolentino es único. Uh-huh. Y no solamente ahora, desde Hilando Fino, que todo mundo piensa, o yo no sé, y lo desconozco, si él es haitiano o descendiente de haitiano, porque cuando yo lo escuchaba en Hilando Fino, para mí hablaba como un haitiano. Yo decía, ¿y él es haitiano o no? Hay mucha gente que sigue pensando eso. No, él es de Cristo Rey. Bueno, de Cristo Rey. Pero ustedes se acuerdan cuando empezaba con... Sí, pero pareciera que era como haitiano. Hablaba como haitiano en Hilando Fino. Eso ya lo he modificado un poquito porque ya lo he seguido más de cerca. Pero yo me acuerdo muy bien. Y eso de tirarse al piso y aventar la silla y malas palabras. Bueno, ese es su estilo. Ese es un estilo. Que está bien, cada quien tiene su estilo. Pero lo ha venido modificando. Eso voy. El performance lo ha mejorado. A él ya tú lo ves más centrado, ya está más tranquilo exponiendo algo, ya no es Hilando Fino. ¿Por qué? Porque seguramente alguien o Santiago le tuvo que haber dicho, mira, vamos a hacer esto ahora. O sea, vete moldeando, teniendo otro estilo más profesional. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Nuria, no le hace falta nada, güey. A Nuria, estemos de acuerdo, ¿no? Si se beneficia o no de la corrupción, si se para un reportaje, si los poderosos la visitan, etcétera, etcétera. Cosa que todo mundo supone o sabe. Más allá de eso, a Nuria no le hace falta nada, güey. Nuria sabe hacer su trabajo muy bien, sabe investigar muy bien, sabe presentar su reportaje, aunque muchas veces a cuadro es un poco nerviosa porque tú la ves y a veces no tiene la fluidez que tiene Alicia Ortega, por ejemplo. No la tiene. Alicia Ortega, tú la pones ahí, le dices 20 noticias y te las va a decir de una forma increíble porque su experiencia de Alicia desde muy jovencita fue esa. Bien, ¿tienes que tener un título de periodista para ser periodista? No, no necesariamente, güey. Pero o para creo, tú, o para que te llamen periodista. Para que te llamen periodista, yo creo que sí, güey. Tienes que tener un ejemplo, título. Claro, porque si a mí me dicen, a mí vuelvo y yo digo, si a mí me dicen nutriólogo, por más que yo sepa de nutrición, yo tengo que ser muy honesto y decir, no, a ver, espérate, no soy nutriólogo. Yo sé mucho y me puedo sentar con un nutriólogo de verdad a debatir y puedo comprobar mis conocimientos, pero que yo me venda o me presente y no le diga a nadie, no soy nutriólogo, yo creo que estoy faltando al respeto a los que de verdad estudiaron, le estoy faltando el respeto a esa ciencia y yo mismo me estoy engañando. Aunque tú seas mejor periodista aunque yo que cualquier pueda, sí, graduado. Aunque tú seas mejor, yo puedo saber mucho más de nutrición que Carlos Simó, que Juan Carlos Simó, que cualquiera que tú me digas. Yo puedo saber. Pero no metas el ejemplo de nutrición porque eso es un tema más delicado. Un ejemplo mío, güey. No, pero quédate en periodismo. Quédate en periodismo porque la nutrición es algo más delicado, pero, ¿tú me entiendes? Pero cualquier profesión, pero, si tú no lo eres, no, si tú pero no estudiaste, estamos en periodismo. Si tú no tienes el título, como Edwin, por ejemplo, que estaba diciendo ahorita, tiene cualquier mucha profesión experiencia, no, tiene Fernando, mucha experiencia en noticiarios. Cualquier profesión espérate, no, porque cualquier profesión no puede ser leyes. ¿Qué? Y tú no puedes ejercer si no tienes un título. Ahora, no pero, abogado, periodismo. No el periodismo, y yo te voy a decir una cosa, o sea, yo estudié periodismo y me arrepiento. Vamos, yo perdí 4 años en la universidad. Porque si yo sé esa vaina, me meto en el Colegio Dominicano de Periodismo, hago 2 años y soy el mejor periodista de este país. Bueno, ya. ¿Entiendes? Hay carreras. Lo que es periodismo,
Mercadeo. Administración de empresa. Y perdí mi tiempo también. Publicidad. Señores, no pierdan su tiempo en esa vaina. ¿Me entiendes? Y en el periodismo, más aún, porque la comunicación es un derecho que tiene todo el mundo. Claro que sí. Un derecho que no te la puedes quitar. Pero, un derecho a comunicar, Fernando. Sí, pero ¿qué tiene comunicar? Que ver eso? Sí, claro. Pero ¿qué tiene que ver eso? Todo que tiene tú eres, derecho. Bueno, sí, la carrera se llama comunicación social. Tú eres comunicador por derecho. Eres comunicador por derecho. ¿Entiendes? Y no solamente eso. El periodismo implica, señores, disidencia. El periodismo implica perseguir la verdad, aún no lo obtengas. El periodismo indica hablar las cosas como son, sin fisura, sin cortapisa, aunque en el medio que tú estés trabajando tenga cierta línea. Eso es periodismo y eso no se estudia ni se aprende en ninguna academia. Si usted parte de la ética comunica y si usted comunica, si usted está haciendo eso que yo le digo, es periodista y es sobrado comunicador o comunicadora. Esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz, Mario Herrera. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, todo eso. Y todo eso. Me gusta el todo eso. Y todo eso. ¿Qué dice ahí mismo? ¿Cuál es? Déjame hacer pipí, güey. Tengo que hacer pipí. Yo creo que este corte quedó bien.